Bienvenidos a un nuevo programa, Tomamos un Café. Estamos en la ciudad de La Plata, República Argentina, para conocer amigos, pastores, líderes. Y hoy tenemos a alguien que aprecio mucho, alguien con el que hemos viajado, hemos hecho muchas cosas juntos y hoy está para bendecir nuestras vidas. Quiero decirte bienvenido, Pastor Alejandro Kittler, de la ciudad de La Plata. ¿Cómo estás, Ale? Gracias, Juan. Dios te bendiga. Sí, muy bien. Gracias a Dios. Bien. Qué bueno, bendecido. Qué bueno verte. Un día hermoso en nuestra ciudad. Hermoso. Vos sabés que yo te conozco, nos conocemos hace muchos años, pero hay mucha gente que por ahí no te conoce. Este programa se está viendo en Chile, en Perú, en varios países y en Argentina. Así que quería preguntarte de dónde naciste, cómo fue tu infancia. Bien, yo nací en Capital Federal. Mis viejos en ese momento vivían en Isidro Casanova y por el trabajo de mi viejo en una clínica ahí de Caballito. Ah, mira. Y la casa de mis abuelos maternos en Isidro Casanova, ahí vivíamos, pero después, cuando yo tenía 3 años, mis padres decidieron venir para la ciudad de La Plata. Ah, mirá, de chiquitito. Claro, de chiquito. Y ahí empezamos alquilando en la zona primero de 1277, después 122, 80 y 81, que ahí hice la primaria hasta cuarto grado, en la Dardo Rocha en 122, 80. Sí, claro. Y después de ahí ya fue cuando mi vieja especialmente, que era la que hacía ahí punta de lanza, compró un terreno en el barrio El Retiro, en 46, 161 y 162, y ahí fuimos, ahí plantamos una casilla y fuimos sin nada, sin luz, sin agua, piso de tierra, cortamos el pasto, no barríamos. Viste que mucha gente, claro, cuando se quiere casar y demás, si no tienen todo, no se casan. Yo a veces pensaba en nosotros, en mí, en vos, en muchos de nosotros que nos hemos arriesgado. ¿Tu familia era cristiana? No. La primera que se convierte a Jesucristo fue mi vieja. Ah, ¿cuándo fue eso? Y yo tenía 10 años. Ah, mira. O sea que hace 42 años atrás. Ya tenés 52, Ale. Ya tengo 52, dije la edad. Yo te conozco de chico, el chico de cuando era muy jovencito. Joven. ¿Y ella recibió el Señor dónde? Ella recibió el Señor ahí en el barrio de Retiro porque un pastor que se llamaba Farías, él fue y abrió, se fue a vivir y abrió en la casa y dando reuniones. Y ella comenzó a ir ahí. En realidad ella antes de eso siempre tuvo de chiquito, yo recuerdo que ella tuvo una búsqueda de Dios. Mira. Pero en su ignorancia, como todos, por ahí buscamos la verdad y nos equivocamos, obviamente. Entonces ella iba en realidad, hasta ese momento, todo lo anterior, a la Escuela Científica Basilio. Espiritista. Lo roba tarde. Y yo me acuerdo porque nos llevaba a nosotros, 960 y 61, y había un Ateneo, le llamaban ellos, para los chicos, que no podían estar en esas reuniones espiritistas, ¿no? Así que todo eso yo me acuerdo. Mira. Y mi vieja nos llevaba, pero después cuando nos fuimos ahí a vivir justamente ese cambio, y conoció el Evangelio por este pastor, ella realmente rindió su vida a Cristo, y fue la primera en la familia y la primera que nos predicó, oró por nosotros. Qué bueno, gloria a Dios. Y bueno, somos fruto también. Claro. ¿Y tu juventud cómo fue en la iglesia? ¿Estabas ahí congregándote? No, yo de chiquito iba porque lo mismo. Te yo llevaba. Tenía 10 años, mi hija me llevaba, conocí ahí, me gustó, qué sé yo. Pero bueno, primeramente tuve una vida sin Cristo hasta que los 18 conocí al Señor. Ah, mira, ¿dónde fue eso? Lo conocí en otra iglesia, mi pastor era de la Unión, Juan Antonio Villalba,
Y entonces ahí es donde... Ah, claro, Villalba. Claro, cierto, con él sí. Conozco al señor, que, bueno, brevemente yo trabajaba en el correo, ¿sabes? Claro, sí, yo era cartero. Sí, cartero. Y bueno, de los 14 años, porque yo había hecho el secundario en San Vicente Paúl Industrial. Uh-huh. Cuando digo secundario, hice el primer año nada más. Uh-huh. Lo había aprobado, pasé al segundo año, pero dejé. Porque mi vieja tenía artrosis de cadera, no podía trabajar, mi viejo era chofer de la línea 7. Entonces no era suficiente para vivir, entonces nosotros por ahí no nos podíamos dar un gusto, no podíamos ir al cine, comprar un alfajor. Pavadas, gustos. Sí, sí. Cosa que uno ve ahora, los gustos que se dan los pibes, nada que es ver a nosotros, cosa. Juan. Sí, por supuesto. Viste, no había gaseosa. Cambiaron los tiempos. No era decir, ay, quiero comer esto, comíamos lo que había, polenta con pajarito, comíamos, claro. ¿Viste? Claro. Sí, sí, era otra vida. Pero no nos podíamos dar ciertos gustos básicos, a ver. Sí. Ante esa necesidad yo dije, no, yo dejo, me voy a trabajar. ¿Y a qué edad empezaste a trabajar? 14 años entré en el correo. En el correo. Porque era la época de los militares y entraban menores. Menor. Así que a los 14 años yo estaba trabajando en el correo. Qué bueno. Y eso, por una parte, fue bueno, trabajar. Mi hermano también siguió mis pasos. Él estaba en tercer año en Bellas Artes, deja. Bueno, el asunto es que esos 4 años, de los 14 a los 18, hice una vida pecaminosa. Hasta los 14 años era un nene de mamá. Pero al ir al correo, a salir a trabajar conocer en la calle, gente, todo lo más grande, calle, me abrieron las puertas del pecado. Sí, claro, claro. Hice un montón de cosas malas. Por supuesto. Montón de cosas malas. Sí, y en eso de estar haciendo de todo, alcohol, droga, lo mujeres, rock and roll, heavy metal, AC/DC, Ozzy Osbourne, Iron Maiden, recitales, pelo largo, en un chaco de fierro rompiendo cabeza, qué sé yo. Todas horribles. Todas esas cosas. Hasta que a los 18 años... Yo me sentía mal, me dolía mucho la cabeza, había ido a un curandero, me decía que tenía el estómago caído, me agarraba, me sacudía, dice, bueno, después dice, vos te levantás solo el estómago, así que andaba colgado de los tirantes, tratando de levantar el estómago. Creyéndole al tipo. Me duraba un día, claro. ¿No? Dolores de cabeza, y la vida que yo me sentía totalmente vacío. Claro. Y brevemente me pasó esto. Sí. A mi manera... Por ese poco conocimiento que mi vieja me hablaba, oraba por mí, yo me burlaba, la iglesia, qué sé yo. Empecé a tener una experiencia de noche antes de dormir en la cama y es como que Dios me pasaba una pantalla de una película y veía todo lo malo que yo había hecho. Hasta todos esos años anteriores, para mí todo lo que hacía, si alguien venía y me decía, estás haciendo mal, es mal, capaz que le pegaba. Sí, claro. ¿Qué? Porque te me metés, imagino, pum, me ¿no? imagino. Pero en ese momento... Realmente el Espíritu Santo me trajo convicción de pecado. Empecé a ver como una película las cosas malas y me arrepentí. Wow. Y lloraba. Solo. Solo en la cama, ahora, antes de dormir. Perdóname, ¿vos pensás que esa era la oración de tu mamá? Totalmente. Porque viste que muchas veces las madres, sin que los hijos sepan, sé de muchos casos, como sabrás ahora que sos pastor, de que oran, y en un momento Dios le da la respuesta. Por eso, por ahí hay mamás que nos están viendo y tienen sus hijos en una condición que estaba Alejandro, confundido, errado, mal. No dejen de doblar la rodilla, no dejen de orar, porque al final el Señor les va a dar la victoria. Y cuando sentiste esa convicción de pecado, que... Pues sabés que no sabía cómo pedirle a Dios. Entonces mi oración era esta, siempre la cuento porque la tengo acá. Sí. Yo le decía, Señor... Me siento una oveja negra. Quiero ser una oveja blanca. Mira. Porque no sabía cómo pedirle. Pero bueno, me acuerdo buena se idea. Me pone, sí, sí, sí. Porque te lloraba. Claro. Lloraba. Sí, sí. Le decía, Dios, cambiame. Yo no puedo, cambiame. Wow. Un día, entre esos dolores de cabeza que tenía, voy al correo y pido carpeta médica. Sí, me atiende sí. el médico de reconocimientos médicos. ¿Qué te pasa? No, me duele la cabeza. Me da el día. Me vuelvo. Me bajo en 44 y 161. Cruzo la calle y estaba mi vieja para tomar el micro para ir a la iglesia. Me dice, ¿qué te pasa? No, me duele la cabeza, qué sé yo. Yo voy a la iglesia, ¿no querés venir conmigo? Y yo pensé, me habían dado carpeta y no tenía nada para hacer. Esas cosas que decís, no tengo nada para hacer, ¿qué hago? Voy a la iglesia. Claro. No era un culto, era una reunión de oración. Oh. Llego ahí, a esa reunión de oración, y estaban en círculo, mi vieja, chocha, este es mi hijo, claro, es mi hijo. Claro, me imagino. Empezaron a orar. No sé qué oraron los demás, pero hubo un varón que cuando oró dijo esto. A vos te digo, muchacho, yo sé que vos querés llegar y no podés. Yo sé que vos querés cambiar y no podés. Pero hoy yo rompo toda cadena de pecado en tu vida y vas a llegar. ¡Wow!
Qué extraordinario. Eso fue el lunes 9 de junio de 1986. Mirá vos. A los dos días, miércoles 11 de junio de 1986, yo iba a entrenar porque jugaba en el club Julián Aguirre, acá en La Plata, en la Liga Mateo Platense. Iba con el bolsito, los botines, yo me bajé del micro. Antes, en vez de seguir a entrenar, me bajé. Fui corriendo por la 44 y fui a la iglesia. Wow. Entré al culto, tiré los botines, empecé a alabar a Dios y desde ese 11 de junio de 1986 hasta acá estoy. Gloria, sirviendo Gloria. A Jesucristo. Colgaste los botines. Colgué los botines. Como dicen los chicos. Qué bueno, me alegro tanto, ¿no? Y yo sé que, testimonio hermoso, sé que pasaste muchas cosas, sé que, bueno, te casaste de hecho, está muy bueno eso. Eso, te casaste, tenés hijos. Contanos esa parte. Bueno, después de conocer al Señor, a los 18 años, como digo, fue una conversión de cabeza. Sí, porque sí. Sabemos que muchas veces hay personas que de a poco van conociendo, Dios va obrando a poco. Obviamente, toda la vida Dios sigue obrando. Es un proceso, por supuesto. Pero en mi caso, cuando me convierto, dejé todo. Todo. Cigarrillo, alcohol, mujeres, droga, rock and roll, todo el heavy metal. Todo lo que me fui entendiendo y me decían estos tamales, dejé todo. Dejé todo, me convertí totalmente, me cambié, me corté el pelo, me compré traje, empecé a ir a la iglesia, compré Biblia, todo bueno. Y todo esto me llevó en estos años que en pocos años el Señor fue obrando, levantándome. Sí, me acuerdo. Y uno orando y buscando de Dios desde... Ya mi visión era otra. Sí. Antes mi visión era... Cualquiera. La fiesta del mundo, ¿no? Sí, ya mi visión fue tener una familia. Y Dios me dio una esposa. Sí, qué bueno. Que se llama Maricel. Maricel, una hermosa mujer de Dios, sí, la amo. Tal cual, de la iglesia Puerta del Cielo, claro, en ese momento. Estaba con el viejo Cataglini. Exactamente, con el Cataglini. Ese que viejo. Nos dio la venia, nos dio la bendición. Recuerdo bien. Y el 7 de junio del año 91... nos casamos ahí en Puerta del Cielo y el reverendo Héctor Graciosi fue el que nos casó. Ah, mira, Héctor, así que Dios nos bendijo del 91 que estamos casados, que estamos juntos. Y Dios nos dio cuatro preciosas hijas. Sí, hermosa. La mayor, Priscila Sheila, después Betsabé, Nayara Mical y Damaris Rebeca. Sí, son difíciles los nombres, te lo digo, como amigo, pero vos sabés que son hermosas y las amo. ¿Y cómo empezaste la congregación? Porque yo recuerdo, pero la gente no sabe. ¿Cómo? Contanos eso, ¿cómo empezaste? Bueno, voy a tratar de ser breve porque vamos a estar. Sí, breve. Cuando a mí me dejan ahí a cargo, en enero del año 90, me dejan a cargo porque era un lugar chiquito de 4 metros por 4 metros. Sí, no era iglesia, como siempre digo, no era una iglesia. Sí. Era un lugar que hacían reuniones en la semana y había 4 hermanas ancianas, nada más, ¿no? Y imagínate que no había, teníamos un cablecito de la casa de al lado que no daban luz, no había agua, no había baño, no había nada, no había nada. 4 hermanas ancianas. Wow. Me dejan a cargo porque había un pastor y que había abandonado, literalmente dejó la obra. Sí. Y era la vuelta de la casa de mis padres que yo vivía. Sí. Como yo me crié en ese barrio, cuando conozco al Señor, empecé a orar, digo, Señor, me da vergüenza que en mi barrio no haya una iglesia, un lugar que se te alabe, se te adore. Digo, yo te ofrezco mi vida. Me pusieron ahí y ahí empecé, ¿no? Sí. Con 4 hermanas. Bueno, al principio, el primer año y medio fue duro porque recuerdo que había una hermana que dice, todo esto era espiritual también, que nunca pudo haber una iglesia en ese barrio hasta ese momento, que era el comienzo, no era una iglesia. Y me dice, hermano, ¿es verdad que usted nos va a dejar porque somos pocos? Yo tenía 22 años, joven, me comía todo. Digo, claro, una fuerza. Claro, digo, hermana, aunque todas tranquila. Ustedes se vayan, yo acá me quedo y le voy a alabar al Señor. ¿Y había muchos gitanos en esa época en el barrio? En el barrio sí. Claro, había era un barrio gitano. Barrio gitano. Daba miedo ese barrio, viste, que te asustaban que la gitana te llevaba. Sí, vivían en carpa en ese momento. Claro, vivían en carpa, recuerdo. Sí. Claro. Sí, así que bueno, con esta hermana. ¿Y comenzaste? Comencé y... Y yo digo que Dios dijo, cuando dije esto, Dios anotó, así sí es verdad. Entonces pasó que durante un año y medio aproximadamente, las reuniones llenas eran 4 o 5. Eso era ya, wow. Y después teníamos muchas reuniones, que estaba Filomena, que está en su presencia, sí, Filomena Fucci. Sí, de acuerdo. Y yo, y parecía un culto de a dos, porque ella oraba por la ofrenda, yo la juntaba, ella predicaba, yo cantaba. Así, no, era era como esto. Mano a mano. Mano a mano. Claro. Y muchas veces, que no venían las otras hermanas, y Filomena por ahí iba a visitar al hijo, Nicola, y no venía.
a esa reunión, sí. No eran muchas, pero muchas veces, pasó varias veces, sí. Y no venía nadie. Y yo iba y le predicaba a los bancos y hacía el culto, igual como se veía gente, predicaba, cantaba, me juntaba la ofrenda, una cosa así. Solo. Terminaba la reunión, me arrodillaba y lloraba, digo, Señor, manda gente, manda aunque sea perro, manda a alguien, gloria a Dios. Así que fue una etapa de prueba, uh-huh. Y después de eso fue cuando la misma hermana, en el año 91, ya estábamos casados con, de novio con Maricel, sí. Y Maricel me dice, vamos, me invita a una reunión ahí de Scataglini, una uh-huh. reunión de jóvenes. Esto ocurrió el sábado 20 de abril de 1991. Yo sé que tenés buena memoria. Entonces, sí. Yo era cartero, toda la semana orando en la bicicleta. Señor, háblame. Tenías tiempo para orar, ¿no? En los trayectos, me imagino. Claro, porque yo iba tirando cartero y orando. Y Señor, háblame. Porque esta misma hermana que la ve anterior me había dicho, si yo me iba y qué sé yo, me dice, hermano, estoy orando para que Dios mande un pastor. Yo digo, a ver, no era una iglesia. Sí. Sí. No había nada, a ver, no había ministerio de niños de alabanza, no teníamos micrófono, nada, no había jóvenes, nada, nada. Es más, yo tenía que, todo ese año y pico tenía que hacer todo. Cantar, predicar, orar, todo, hasta que después fue creciendo, ¿no? Hoy es una iglesia, después de 30 años. Pero al principio tenía que hacer todo, entonces digo, ¿qué estoy pintado acá? Bueno, Señor, háblame. Si realmente me pusiste, yo te voy a alabar, te voy a servir. Y en esa época de la iglesia Revendo Scataglini, vos sabés, el año 91 estaba ahí su ministerio en apogeo, sí, una iglesia profética, milagros, sanidad, y yo dije, esta es la mía, que Dios me hable. Así que voy pidiéndole que Dios me confirmara realmente, ¿no? Bueno, llegamos al culto, estaba empezado, nos fuimos arriba, a la parte de arriba, estábamos ahí, reunión de jóvenes. ¿Pero quién predica esa noche? El pastor Scataglini. Ah, mira. Predica él, termina el mensaje, queda un silencio en la iglesia, una hermana hablando en lenguas abajo, y arriba, después de eso, él dice, hoy viene una persona a este lugar para que Dios le hable. Dios te dice, yo te pongo en ese lugar, yo confirmo tu ministerio y yo estoy contigo. ¡Wow! Cuando dijo así, digo, ¡ay, Señor! Gracias. Te alabo, por fin una, ¿viste? Claro. Abrí los ojos, vi tanta gente joven y dije, nada. Te la creíste, Alejandro. Claro. Esto no es para mí. Dije, no, rechacé la palabra. Dije, no. Ah, pero mis piernas temblaban y tenía palpitaciones a mil. Así que seguimos orando todo. Se volvió a callar Scataglini, volvió a hablar la hermana en lengua, vuelve a agarrar el micrófono él, y cuando agarra el micrófono dice, yo te vuelvo a decir, yo confirmo tu ministerio, yo te puse en ese lugar, yo estoy contigo, y no dudes, porque tus piernas están temblando y tu corazón está palpitando. ¡Wow! Bueno, ya está. Así que realmente Dios confirmó que era su voluntad, no solo por esa palabra, después de 30 años, por supuesto. Acá estamos, hoy es una iglesia, hoy creció. Y estamos bendecidos. Qué bueno. Yo sé que cuesta mucho, viste, que hay muchos hermanos o líderes o estudiantes, seminaristas, que ahora quiero charlar de eso un ratito, que quieren empezar en un estadio con miles. Estaría bueno, ¿no? Pero no siempre nos pasa eso. A mí no me pasó eso, a vos no te pasó eso. Yo comencé el ministerio, vos sabés. Sí. Y vos también comenzaste el ministerio de ustedes. Y a veces no pasa eso, viste. La gente no entiende que hay que lucharla, hay que perseguirla, que hay que perseverar, que el Señor te prueba. ¿Te probó el Señor, Ale? Totalmente. Totalmente. Un montón de veces me probó en estos años en el ministerio. Porque bien decís vos, a veces nos vislumbra lo grande, la cantidad. Claro. Y no tiene que ser así. Una vez hablando con Anacondia me dijo, Dios pone pastores de 50, de 100, de 1000. Sí. Y yo siempre digo, y en ese barrio es un barrio, tenía que haber alguien. Sí. Tenía que haber un lugar que en 30 años desde que se abrió no se cerró, donde la gente pueda acudir cuando haya necesidad. Entonces no importa si somos 10, si somos 100, si somos 1000. Siempre enseñamos que ser éxito no es tener miles, es estar en el lugar donde Dios te pone. Ale, ¿te acordás? Hicimos una campaña una vez, ¿te acordás? Sí, totalmente. ¿Te acordás de eso? ¿Cómo fue? Fue bueno, ¿no? Marzo del año 91. Ah, mira, ya me olvidé el año. Una semana. En esta etapa del principio, ya que lo tocaste espectacular. Sí. Yo me acuerdo que ahí era esta etapa del principio, que estábamos ahí orando y eso, y realmente no venía gente. Yo recuerdo que en esa campaña me mandaste todo, Juan. Me mandaste el predicador, la alabanza, la plataforma, la gente. Mandaste todos los días un micro. Porque ni gente teníamos nosotros, éramos nosotros. Eran las cuatro hermanas ancianas, dos, tres más y yo. No teníamos nada. Una semana de campaña. Interesante, ¿no? Para los que están escuchando decir también esto, así como hablamos del éxito de iglesia, de tener miles, algo grande, que eso puede llegar, sí, es la voluntad de Dios con el tiempo, pero tenemos que crecer, aprender, ser fieles, madurar, un montón de cosas. Y si es su voluntad, Dios te lo da, y si no te lo da, lo importante es estar en la voluntad de Dios. Bueno, exacto. En esto es lo mismo. Vos sabés que en esa campaña no se entregó nadie. Sí, me acuerdo. 7 días nadie. Pero espiritualmente algo se rompió algo. Sí. Y después de la campaña,
empezó a venir gente sola. Sí. En la campaña no se entregó nada, pero espiritualmente se rompió algo, nos bendijo lo que ustedes hicieron. Sí. Y empezó a venir gente y ahí empezó a crecer la ¿viste? Iglesia. Viste, ahí, desgraciadamente estoy hablando yo de este tema, ¿no? Pero viste que hay gente que no entiende eso, hay liderazgos que son, por ahí decir, importantes, pero que no, que es todo para adentro, ¿no? Nosotros entendimos otra cosa, como vos, como yo, de decir, yo recuerdo ahora que vos viniste a casa, yo vivía en 147, ¿te acuerdas? Sí. Viniste a casa a decirme, y cuando yo te dije, te damos todo lo que necesites. Perfecto. Y vos me hiciste una pregunta, ¿a cambio de qué? ¿Te acordás? Porque yo eso me marcó la vida. Yo dije, a cambio de que sirvas al Señor, te dije yo, ¿te acordás? Y bueno, y fue así, yo te vi progresar y por supuesto estaba y estoy feliz porque, bueno, un poquito fuimos parte de esa cual. Ayuda sin interés, como vos sabes, ¿no? Tal cual. Pero vos, porque queda poco tiempo, fuiste al Río de la Plata. Sí. A estudiar. Creías sí. que podías estudiar. ¿Y cómo, sí. qué pasó? Contame esa parte. Bueno, cuando empecé a estudiar, porque obviamente ya estaba en la obra y yo sí. sentía la necesidad de prepararme, sí. porque me pasó, como les hablo a muchos, hoy sigo enseñando el IET en la iglesia y demás, pero sí, sí. como le digo mucho, llegó un momento que decía, vos por más que seas pastor, estés predicando, llegó un momento que no tenía que predicar. Claro. Mira que la Biblia es grande, mira que tiene de todo. Sí, por pues, supuesto. Sí, no tengo que predicar. Sentí la necesidad de prepararme. Así que bueno, fue cuando comencé allá en el año 94, en el Río de la Plata, en el SIN. Estudié el programa del SIN, dura 5 años, pero yo lo hice en 8, porque por ahí no tenía plata el para viaje, una materia, claro. el viaje, mis hijas eran chicas. He llevado a mis hijas, he ido en auto, he ido en tren, he ido en micro, he ido en bicicleta. Iba en bicicleta hasta el tren de acá Plata. De La Plata, hasta Berazategui, Berazategui hasta Temple, ahí me iba en bicicleta. 8 años ininterrumpido, nunca dejé, y me gradué del SIM, ¿no? La primera etapa en el 2001. Mira. Después la segunda etapa que hice fue la de la especialización en educación, que en eso me gradué en el 2017, porque ahí entregué la tesis referente a los gitanos. Pero yo ya había sí. terminado todo en el 2014, perdón, y en el 2017 me gradué cuando entregué la tesis. El asunto es que en total fui 11 años al Río de la Plata. Así que la pregunta mía es, ¿querías estudiar? ¿Pudiste hacerlo? Pude hacerlo. Y no fue fácil, no. por lo que escucho, porque no, no. fue un sacrificio. Yo me acuerdo no. cuando vos ibas en la bici, me acuerdo sí. cuando charlábamos que vos me decías, viste, que hacía frío, llovía, porque no siempre son días lindos, ¿verdad? Tal cual. En 8 años tuviste días de frío, de lluvia. O sea, hablando en criollo, fue un sacrificio. ¿Valió la pena? Totalmente. Vale sí. la pena prepararse, capacitarse. Totalmente. Cuando cursaba los sábados era todo el día, de la claro. mañana a la noche, así que era si podía comer algo, si llevaba a mis hijas, he llevado a mis hijas. Mis hijas hasta el día de hoy se acuerdan, las ponía en la guardería enfrente, las ponía en la guardería, me las iba a buscar en el recreo, las llevaba, las cruzaba. Y realmente fue un sacrificio. Hecho materias en el internado, 5 materias las hice en el internado. Y fue una bendición compartir esa etapa. Y siempre digo que esa etapa de estudio para mí fue un oasis. Aquellos que estamos en el ministerio, que siempre estamos dando, predicando, sí. era el momento de sentarme a recibir y aprender. Qué fue bueno, un oasis gloria para a mí. Dios, qué maravilla. Me abrió la cabeza, la visión, un sacrificio que hasta el día de hoy vale la pena, tiene su fruto. Hoy estoy enseñando, amén. Tengo gente que está predicando, he formado predicadores, colaboradores, obreros. Y que están qué maravilla, enseñando. Yo sé que se nos termina el tiempo, sé de, por eso, de tu pasión, por el estudio, por prepararte, y yo te felicito porque la verdad que sos un, sos un ejemplo. Y ahora sé que tenés una iglesia formada, sí. un hermoso salón, mucha gente, gracias al Señor. Pero Ale, o sea, vos ya estás como pastor, formado, como capacitador, etcétera. Pero ahora, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Porque uno dice, ahora que te armaste, yo te pregunto cuál es tu sueño. Mi sueño es poder alcanzar a miles de personas que conozcan a Jesús, miles que se conviertan, porque muchos pueden conocerle y no convertirse. Sí. Y que el resto que me queda de mi vida, consagrárselo a Jesús y lo consagro. En servicio, en adoración y santidad, para que Él sea exaltado en mi vida y a través de mi vida. Que no sea yo la estrella, sino que la estrella sea Él. Amén. Y parte de lo que decías vos al principio de la iglesia, de lo que vos dijiste que hiciste con nosotros, sí. eso es tener visión del reino. Uh-huh. Dios no levanta llaneros solitarios.
deja de mirar para la propia quinta, que somos pastores de una congregación, pero somos parte de la iglesia de Jesucristo, de la ciudad de Argentina. Amén. Cuando el Señor venga a buscar una iglesia, no va a venir el estanque Siloé, ni Cristo la única esperanza, ni contacto de vida, los nombres que tengan, sino que va a venir a buscar su iglesia. Amén. Y somos todos parte de la misma iglesia, la visión del reino, esa visión de poder, el sueño de que seamos uno y que entre todos poder alcanzar Argentina para Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Ale. Se nos terminó el programa, así que te agradezco y la verdad que te admiro porque te vi cuando empezaste y te veo ahora, cómo has progresado, cómo has crecido, y que no como es esta visión que no frena. Así que, cariño a tu familia, Dios te bendiga, te amo. Gracias. En el Señor. No pudimos hablar que viajamos juntos a Estados Unidos, que me comiste la comida. Eso no lo hablamos. Así que gracias, te amo. No, gracias. Quiero decirte que se puede lograr, se puede alcanzar. Por ahí estás en esa condición que empezó el pastor Alejandro Kittler. Y por ahí tenés 4 personas, no bajes los brazos, porque adelante viene lo mejor. Si te esforzás, crees en el Señor, todavía todo lo que ha hecho en estos años, todavía hay visión, todavía hay frescura, todavía hay sueño. Así que cree en el Señor y vas a ser más que vencedor. Dios te bendiga.